Sí, la verdad que una alegría enorme. Ya esté corriendo, que empiece a correr. Yo te contaba atrás de cámara que, bueno, más o menos él empezó a la misma edad que tenía yo, 7 años, y casi con la misma bicicleta. Así que él ya, bueno, ya te va a contar que me pedía, que quería correr hace rato, y bueno. Una alegría enorme estar compartiendo con él. Bueno, mi hija también tiene ganas de empezar también, así que bueno, estamos la familia a full. Muy bien, bueno, estamos viendo imágenes de lo que fue la competencia en la cual participó justamente Maxi. Bueno, contanos un poco en relación a lo que fue la competencia en sí. Una competencia, digamos, con mucho nivel, con mucha, mucha velocidad. ¿Pudiste de alguna manera llevar adelante el plan de carrera? Bueno, a veces hay que improvisar porque, bueno, depende también el plan de carrera que tenga el resto, ¿no? Sí. Ya estar corriendo en Olavarría, para mí es una alegría muy, muy grande y se hacen unas carreras muy importantes siempre. Es casi la cuna del ciclismo, lo que es todo pista y ruta. Así que mucho más nivel que la última que había participado hace un par de meses. Alrededor de 25 corredores corrimos en la categoría mía, que es categoría de que la que no tenemos licencia, ¿no? Bueno, por distintos motivos uno no podía sacar la licencia UCI, así que bueno, ahí vamos a correr todos los corredores que no tenemos esa licencia, así que se hace muy picante, requiere mucho dominio de la bicicleta por el tema de que siempre uno está en una carrera veloz. Bueno, inclusive hubo caídas también, y bueno, gracias a Dios pude Zafar. zafar de la caída y bueno, se hizo intensa casi toda la carrera. Bueno, en parte, hasta la mitad de la carrera, hasta que uno entra en calor y eso, más o menos me había costado ir con el pelotón, pero bueno, después, una vez que ya uno entra en calor y puede adaptarse al ritmo de carrera, que es bastante ligero, bueno, se define en el sprint. Yo lo que quería la última vuelta, eso por ahí uno, no es como hablábamos en otras notas, ¿no? La memoria la tiene uno, por más que no tenga el nivel que cuando era joven, pero la memoria la tiene y sabes que la última vuelta, que es en un circuito tan veloz como es el Corradi, aparte que es una de las pistas más difíciles. ¿Por qué? Porque hace una S, la última parte de la llegada, se sabía que iba a ser un sprint muy, muy violento, y bueno, me faltó un par de metros para poder finalizar primero, ¿no? Pero bueno, no podía pasar por afuera porque ya te digo, es una S, se abre los últimos metros, y ahora, si por ahí está en la imagen, se va a ver al final, que quiero pasar por afuera, pero bueno, no me dio, pero la verdad, igual contento de haber podido estar ahí adelante y no haber desentonado, ¿no? Y bueno, por ahí uno le pone, yo por ahí miro estas imágenes que suben, que quedó dentro de las mejores carreras del fin de semana, como las de Rauch, así que me pone por ahí la piel de gallina, uno nombran a Torkin, con Mario De Martino, que es uno de los mejores locutores del país. Así que bueno, me pone muy contento de más que nada también que Torkin esté de lo más alto del podio, ¿no? Bueno, hablando de justamente de lo que es el relato de la carrera, vamos a compartir con audio original, si te parece, Lucas, la última vuelta de esta competencia que le permite a Maxi terminar en el segundo lugar. Vamos con audio original. Ven a entrar en el último giro, última vuelta, última, 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 último giro, última vuelta, última, 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 última vuelta, tremendo, Dieguito, muy bien, Castro, el pibe de la barriga, el más pique, ahí está, limpiamos la raya, se trae el último giro, mirá, mirá cómo levanta y se acomoda va Morales, y ahí está el hombre de Torkin, y está también ahí Rodríguez Negro, y está Feli, y
lo tenemos también ahí a Massa. Se va a venir el final para ellos. Vamos a ver, se va a venir el final para ellos. Ahí está el final, a ver, viene el sembradito. Vamos a ver, se va a venir el final. Tiene que estar también Canesa. Está Rodríguez, a ver, ahí está el final, final, final. Está el hombre de Sterky, final, final, final. Número 22, 55, el 30, Rodríguez y Massa. Bueno, ahí está entonces, con audio original, lo que fue esta última vuelta, palo y palo. Sí, emocionante, emocionante. Sí, la verdad que a mí me apasiona, yo como ya te decía, lo que es la pista, todo lo que es la pista siempre me apasionó, porque no sabés hasta el final cómo puede terminar la carrera, ¿no? Y aparte que el público tiene la oportunidad de disfrutar a pleno toda la carrera, así que bueno, y más tener una llegada así, para que yo de a poco... Se me van cumpliendo todos los objetivos, así que realmente muy contento, que ya te digo de más que nada de que nombren a Torkin y poder estar adelante siempre, ¿no? Bueno, vamos a darle la bienvenida a Ian. ¿Cómo va, Ian? ¿Bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Bueno, contanos, Ian, ¿cómo, a ver, hace rato que vos querías competir o no, digamos? No, antes no competía porque... No tenía ni la bici, no tenía la ropa. Uh-huh. Y ahora que, digamos, le dijiste a papá, quiero correr. O sea, necesito bici, necesito la ropa adecuada. ¿Y te entrenaste para la competencia esta de Olavarría? Sí. ¿Sí? ¿Mucho? ¿Y papá te da muchos consejos, te dice cómo tenés que hacer o algo, no? ¿O te deja tranquilo y divertite? Te dice así, subiste arriba de la bicicleta y divertite. ¿Y cuánto hace que tenés esta bicicleta? ¿Hace mucho? Sí. ¿Un año más o menos? Y contanos un poquito cómo fue la competencia. ¿Tenías nervios antes en la previa? ¿Sí? Mucho. ¿Sí? Yo arranqué recién, tuve que arrancar. Estaba nervioso. Quería correr primero, después te animaste y corriste. Estaba corriendo, me agarró nervio. La nena me pasó porque... Estaba andando bien y después vine y se me zafó el pedal. Ay, mirá vos, qué pena. Pero bueno, a ver, son experiencias, esas cosas pasan. Así que venías ahí peleando, digamos, la posición con la nena. Pero bueno, ¿te gustó? ¿Fue linda la experiencia? ¿Sí? ¿Te gustó el lugar, el clima que se vive en lo que es el ciclismo? Bueno, vos siempre lo acompañás a papá, ¿no? O todas las veces que puedas lo acompañás. ¿Te gusta? ¿Te gustaría seguir? Sí. ¿Sí? Ah, pero ¿haces otro deporte más allá del ciclismo también? ¿Qué haces? Jugar al fútbol. ¿Y en dónde jugás al fútbol? En Unión. Muy bien. ¿Y alguna posición en particular que te gusta ir al arco, defensor, delantero? Delantero y arquero. Muy bien. ¿Y te gusta, digamos, las dos cosas? Bien. ¿Y a ver, vas a entrenar al fútbol, vas a la escuelita, entrenás ahí, ¿no? Sí. ¿Y cuándo entrenás con la bicicleta? Cuando tengo las carreras y cuando tengo los días libres, para que si no tengo escuela y puedo ir a andar en bici a ir con mi papá a entrenar. Muy bien. Bueno, Maxi, como arrancamos la nota, ¿no? Me imagino, bueno, vos se te ve con una sonrisa muy amplia, lo cual indica de que obviamente el hecho de que tengas a tu hijo que le guste la misma disciplina es como ir, si bien estás todavía pleno, pero también es como dejar ese legado para los demás, ¿no? Sí, yo la verdad me pongo muy contento, más que nada que disfrute, ¿no? Que disfrute de él jugando la pelota también, y son chicos, y bueno, yo sigo la misma escuela de mi viejo, que bueno, yo también jugaba la pelota y andaba en bicicleta, y bueno, él siempre acompañando en todo lo que fuera, ¿no? La pelota, bueno, no seguimos la pelota porque no sabía ni para dónde patear, pero y bueno, yo quiero hacer más o menos lo mismo, que él disfrute, si quiere ir con la pelota o con la bici, pero bueno. Lo importante es que haga deporte y que disfrute la vida, ¿no? Porque esto es lo más lindo que hay. Disfrutar, pasarla lindo, vamos en familia. Así que bueno, la verdad que yo estoy muy contento,
muy orgulloso. Así que bueno, espero que pueda seguir y ahora estamos tratando de armar una bicicletita un poco de más pista, claro, de pista más que nada. También, si bien hay cuando hay en Montamay también hay infantiles de cosas, bueno, esa la puede usar ahora la que tiene, pero bueno, estamos tratando de armar una bicicletita con tubo y como se corría antes, así que bueno, y él está entusiasmado, así que bueno, hasta que él decida y se divierta, bueno, que haga lo que quiera. Muy bien. Que siga. Ian, ¿cuántos años tenés? 7. ¿Vas a la escuela? ¿A qué vas? ¿A primer año? ¿Segundo? No, segundo. Segundo. Muy bien. ¿Y cómo te va en la escuela? ¿Bien? Bien. ¿Te gusta? Sí. Le gusta levantarse a la mañana. ¿Vas de mañana? ¿Vas a la mañana? Mañana y tarde, la hermana. ¿Muy temprano? ¿Tiene que levantar? No, basta. Más o menos. Un cachito, sí. Pero bueno, y claro, pero después durante el día estás cansado, tenés tiempo para poder, digamos, ir a fútbol, entrenar con la bicicleta, te quedan ganas todavía a pesar de que madrugaste mucho. ¿Sí? Se le termina las pilas. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, nada, Maxi, muchas gracias por venir, felicitarte, por, como decís vos, ¿no? El nombre de Torkin sigue sonando por todos lados, así que está bueno. Te vemos a pleno, cosa que está muy piola también. Y ni hablar, bueno, con Ian. Que bueno, es la sangre nueva que viene detrás empujando y bueno, el apellido Viduret, que sigue ligado al ciclismo, así que espectacular. Sí, puede ser que sea así y bueno, ya te digo gracias Rodrigo por todo lo que haces por el ciclismo, por todo el deporte en general. Bueno, una alegría y una satisfacción grande que Ian esté participando también y bueno, son el futuro ellos, así que bueno, vamos a tratar de acompañarlo lo más que pueda.